Vamos a exponer lo que implica el modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad en México actualmente a partir de grandes acontecimientos jurídicos como fue la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 y la recepción del control de convencionalidad ex oficio ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 4 sentencias condenatorias a nuestro país. Y es que el gran cambio de paradigma pues será precisamente nuestro país por la situación de que a los abogados nos habían educado en México con la frase dura lex, sed lex. La ley, por más violatoria que fuera de derechos humanos, tenía que ser aplicada, incluso por los jueces. Yo siempre pues me cuestiono esta situación. Si a un niño de cuarto o quinto año de primaria le preguntáramos, oye hijo, ¿tú crees que un juez está obligado a aplicar o a resolver una controversia con una ley violatoria de derechos humanos? ¿Cuál sería la respuesta de ese niño? La respuesta del niño sería, no, pues para eso son jueces. Pues precisamente todas estas modificaciones como que vienen a poner las cosas en su lugar y darle la facultad a los jueces de finalmente aplicar el derecho que en un momento podríamos estimar que fuera el derecho justo. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos en México y la recepción de las sentencias de la Corte Interamericana que obligan a los jueces mexicanos a realizar el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, creo que vienen a ser para nuestro país un resurgimiento de lo que durante mucho tiempo en la doctrina del derecho natural se pensaba que era el derecho justo. Entonces, los abogados en México, bajo la doctrina de un positivismo muy fuerte, habíamos sido educados con este aforismo: dura lex, sed lex. Y sabíamos que solo a través de los mecanismos de control judicial de la Constitución, concentrados en el Poder Judicial de la Federación, podía lograrse la desaplicación o la expulsión de una norma contraria a los derechos humanos. Los gobernados de a pie teníamos a nuestra disposición pues precisamente ese producto de exportación de la ciencia jurídica mexicana, que es el juicio de amparo. Sabíamos que a través del juicio de amparo contra leyes podíamos lograr ese beneficio de la expulsión de una norma contraria a los derechos humanos o la desaplicación de una ley contraria a los derechos humanos. También hay otros mecanismos que siempre han estado en la Constitución, como las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad que se incorporaron en la reforma de 1994. En fechas posteriores también se le dio facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2007 para que también, como en el amparo directo, pudiera desaplicar una ley que se estimara violatoria de los derechos humanos. Pero para llegar hasta ahí, todos los gobernados teníamos que seguir un camino judicial y todos los jueces tenían que aplicar una ley violatoria de derechos humanos. Pues se presentó en México una verdadera revolución copernicana. Cambiaron diametralmente las cosas. Instituciones que habían estado siempre en la Constitución y que habían sido interpretadas en un sentido diferente, resurgieron. Y esto fue gracias a varios acontecimientos jurídicos, como fue esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, la cual hemos platicado su trascendencia en otras cápsulas. Pero esto, la lectura de esa reforma no hubiera sido tan importante, tan impactante, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, si no hubiera sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde
como medida de reparación y no repetición, se obligaba a los jueces mexicanos a realizar un control de convencionalidad ex officio. Estos dos acontecimientos jurídicos permitieron en México la reincorporación del control difuso, una institución que siempre había estado en el artículo 133 de la Constitución, incluso había estado en el artículo 126 de la Constitución de 57, que había dado un gran debate doctrinario, que había dado base a un gran debate jurisprudencial y que finalmente decantó en 1999 en una jurisprudencia que vamos a ver después, que impedía a los jueces realizar el control difuso. Esta gran revolución que permite en México la reincorporación de un control difuso ahora recargado, y vamos a ver por qué es un control difuso recargado, pues se logró no por actos legislativos, sino como consecuencia de una serie de grandes decisiones judiciales, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que para entrar en materia debemos precisar esta cuestión del control difuso. Actualmente en México podemos decir que el control difuso es un deber tanto nacional como internacional de todos los jueces, de realizar una confrontación entre la norma general que tienen que aplicar en un caso concreto con el conjunto normativo de derechos humanos. Pero en México, ya lo explicamos en otro módulo, el conjunto normativo de derechos humanos es muy grande porque tiene una fuente interna que es la Constitución y una fuente externa que son las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales. En nuestra tradición constitucional, el control difuso pues corresponde a esa actuación que realizan todos los jueces en cualquier procedimiento jurisdiccional de cualquier naturaleza. Pero ahora, ese control difuso en nuestro país no solo tiene como origen el artículo 133, sino también una fuente internacional. Pero ¿por qué hablamos de una gran revolución? ¿Por qué estamos hablando de una revolución copernicana? Porque en nuestro país había una interpretación del artículo 133 que prohibía el control difuso. El artículo 133, en la parte que ahorita nos interesa, siempre ha dicho: los jueces de cada estado se arreglarán a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esta disposición siempre había sido interpretada como que en México había control difuso. Y había opiniones doctrinarias desde el siglo XIX en un sentido y en otro, en el sentido de que sí era posible el control difuso o que diametralmente era algo que debía tenerse por no puesto porque era contrario al sistema de control concentrado en el juicio de amparo. Finalmente, la opinión preponderante en nuestro país era la que enarboló en su momento don Felipe Tena Ramírez, un constitucionalista extraordinario en nuestro país, que además fue ministro de la Corte. Y él señalaba que, a su juicio, el control difuso del 133 era incompatible con el control concentrado en el Poder Judicial de la Federación, básicamente a través del amparo. Él decía que era una mala copia de la Constitución norteamericana, que era un acto impensado del poder, constituyente del 17. Yo en mi libro sobre el control difuso demuestro que todo esto no era cierto.
que en el propio debate del constituyente de 16-17, pues hubo hubo participaciones en el sentido de que muchos diputados estaban conscientes de lo que estaban haciendo y lo que querían era precisamente que siempre prevaleciera la letra de la Constitución. Sí, se trajo a colación la Constitución norteamericana, pero se quería finalmente el reinado de la Constitución. No fue un acto impensado del constituyente. Creo que más bien, en esa posición contraria al control difuso, pues había cierta cuestión ideológica de centralización del poder, de lo que podía ser la Constitución o no, propia de otros tiempos, afortunadamente, en nuestro país. Esta parte del artículo 133 de la Constitución, como venimos diciendo, viene del artículo 126 de la Constitución de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857, inspirada a su vez en el artículo 6, inciso 2 de la Constitución norteamericana. Hay que comentar que esta parte del artículo 133 de la Constitución nunca se modificó, nunca se ha modificado de 1917 a la fecha. Que la única modificación que sufrió el artículo 133 fue del 18 de enero de 1934, con motivo de la enmienda promovida en el cardenismo para que los tratados internacionales para incorporarse al derecho positivo mexicano ya no fuera necesario su aprobación por ambas cámaras, sino como está actualmente en el artículo 76, fracción primera, como una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, que nada más fuera necesaria la incorporación y la aprobación por parte del Senado de la República. Entonces, el tema es que el artículo 133 de la Constitución fue interpretado por la Suprema Corte en 1999 y por primera vez se integró una tesis de jurisprudencia obligatoria que prohibió el control difuso. La tesis 74/99 del Pleno, control difuso de la constitucionalidad de normas generales, no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. En ese mismo tenor, se aprobó la tesis control judicial de la Constitución, es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Entonces es importante que tomemos en cuenta que fue hasta 1999 que se prohibió el ejercicio del control difuso. Como consecuencia de esto, hay otras tesis, como aquella de rubro contencioso administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para pronunciarse sobre los vicios de constitucionalidad que la demanda respectiva se atribuya a una regla administrativa. Y otra más del año 2002 que prohibió al Tribunal Electoral pronunciarse sobre temas de inconstitucionalidad de leyes, situación que incluso generó, como lo vamos a ver en un módulo posterior, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda-Guzmán contra los Estados Unidos mexicanos. Entonces nos queda muy claro que estas tesis de 99 prohibían el control difuso. Cualquier juez que intentara realizar el control difuso podía ser sujeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa, incluso de un procedimiento penal. Sin embargo, afortunadamente, las cosas cambiaron diametralmente. Y creo que, y lo digo que afortunadamente, porque en cualquier Estado de Derecho los principales guardianes precisamente de la ley, del Estado de Derecho y de lo más valioso que puede tener un Estado de Derecho, que son los derechos humanos, pues deben ser los jueces. Pues esta situación cambió en nuestro país por fuentes nacionales y por fuentes internacionales. La
Las fuentes internacionales fueron cuatro sentencias condenatorias a México que fueron dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009 al 2010. La primera de ellas fue el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación generaron primero la formación de un expediente de varios 489/2010 y luego el célebre y aplaudido expediente de varios 912/2010, respecto del cual hablaremos a profundidad en estas charlas. Pero además del caso Rosendo Radilla Pacheco, se presentó el caso Fernández Ortega, el caso Rosendo Contú y el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde en estas cuatro sentencias se incorpora el deber de los jueces mexicanos de realizar el control difuso. Cabe precisar que en este caso último de Cabrera García y Montiel Flores, que es conocido como el caso de los ecologistas presos, pues se amplía, es un paso más en la evolución jurisprudencial del control de convencionalidad ex oficio, porque se amplía ese control de los sujetos obligados a llevarlo a cabo, no solo de los jueces, sino de que todos los órganos vinculados a la administración de justicia. En Cabrera García y Montiel Flores se dice que incluso los tribunales y salas constitucionales. Se amplía el control difuso incluso dentro de la justicia constitucional. ¿Por qué son tan relevantes en nuestro país esas cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque México, en un acto de soberanía, había ratificado la Convención Americana Pacto de San José en 1980, pero en un acto de soberanía posterior, en 1988, había aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. De tal manera que si por estos dos actos de soberanía se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, es lógico, es un principio de derecho, que las sentencias como cosa juzgada deben ser acatadas. Y además, en relación con la Convención Americana Pacto de San José, que en sus artículos primero y segundo obligan a respetar los derechos y en el segundo adoptar las disposiciones del derecho interno, precisamente para acatar lo que ordena el supremo intérprete de la Convención Americana, que es precisamente la Corte Interamericana. También la Convención Americana Pacto de San José tiene una disposición muy importante, que es el artículo 29, la que nos permite seleccionar la norma de derechos humanos que sea más favorable. De tal manera que, por disposición de estas cuatro sentencias condenatorias, por lo que ordena la Convención Americana, pero además en el derecho internacional público, por lo que ordena la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, particularmente artículos 26 y 27, 26, pacta sunt servanda, lo pactado debe ser cumplido, y 27, de que no se pueden invocar razones de derecho interno para no acatar un tratado, es que en México hay la obligación de llevar a cabo por los jueces mexicanos el control de convencionalidad ex oficio. Pero en nuestro país también hay fuentes nacionales para llevar a cabo nuestro control difuso, y que esto deriva básicamente de la importante reforma constitucional del 10 de junio de 2011, particularmente en este aspecto del artículo primero, párrafo tercero, que establece las obligaciones de las autoridades. En el ámbito de sus competencias legales, las autoridades están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos. ¿De qué manera
los jueces mexicanos, en el ámbito de sus competencias, pueden respetar y proteger los derechos humanos frente a una ley que estimen violatoria de estos derechos, pues llevando a cabo el control difuso. Pero esto en México pues no hubiera podido ser una realidad sino a través de esa paradigmática decisión de la Suprema Corte en el expediente de Valios 912/2010. La Suprema Corte formó primero, con motivo del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, un expediente de Valios 489/2010, en el que cuyo proyecto fue desechado. En el Inter se promulga la reforma constitucional del 2011 y se forma otro expediente de Valios, el 912/2010. Esta decisión de la Suprema Corte permite la evolución en la jurisprudencia. Primero, para quitarle el carácter obligatorio a las jurisprudencias de 99 que prohibían el control difuso. Y después, para hacer obligatorio el control difuso. Este expediente de Valios 912/2010 fue el caso concreto que permitió al presidente de la Suprema Corte, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, hacer la solicitud de modificación para poder modificar las jurisprudencias del 99 que prohibían el control difuso. Se forma el expediente de modificación 22/2011, resuelto el 5 de octubre de 2011, y que permite la aprobación de esta tesis que dice por un control difuso. A través de ella se dejan sin efecto las tesis 73/99 y 74/99 que prohibían el control difuso. Aquí hay que destacar que en esta resolución de la modificación de la jurisprudencia, la Corte dice que estas jurisprudencias de 99 que prohibían el control difuso quedaron superadas, se volvieron obsoletas por un nuevo marco constitucional. Y el nuevo marco constitucional, básicamente leído, artículo primero, en relación con el 133, pero también leído con la recepción del control de convencionalidad ex oficio. Sin embargo, hasta ese momento nada más se le había quitado la obligatoriedad a esas tesis de 99 que prohibían el control difuso. Fue necesario un desarrollo jurisprudencial posterior para que finalmente, como lo es ahora, exista la obligación de los jueces mexicanos de realizar el control de convencionalidad ex oficio. Con base en todo esto es que ahora podemos decir que en México tenemos una reincorporación del control difuso, que tenemos ahora un control difuso recargado, porque como lo vamos a ver en una cápsula posterior, tiene un parámetro de control todavía más amplio, y que además es ex oficio, es oficioso. De ahí es que en nuestro país ahora tenemos un sistema dual o paralelo de justicia constitucional.